Pues mis hijos y yo aquí vinimos a Corner Bakery. ¿Y qué te agarraste de drink, hijo? Coke. Ay, agarramos este sándwich que la otra vez pedimos, el de chicken y corn. Mi hija y yo vamos a compartir porque, pues acá por acá tenemos la sopita esta, también de chicken, what? ¿Cómo se llama? Chicken orzo. Okay. But yeah, this is so yummy. Si van a Corner Bakery, les recomendamos este sandwich. Really good. Acá está mi drink, no puede faltar mis vitamins. Pero sí, provechito. Y ahorita me acaba de llegar esta caja. Este es otro de mis pedidos que había hecho. Voy a abrirlas para mostrarles qué es lo que me llegó. Nada más que no sé por qué me mandó una caja tan grande. Wow. Mejor no me voy a quejar. Y dice thank you. Muy bonito sobre. La verdad que sí me habían puesto así stickers que dice thank you o una notita. Este definitivamente lo voy a guardar. No lo quise romper porque la verdad lo quise abrir, pero todo el detalle. Vamos a ver. Oh, wow. Dice free gift. Regalo gratis. Ay. Pues te sorprendes porque dices, ay, se tomó el tiempo de, ¿verdad? No puedo creer que me la mandó. Ay, no. Qué pena. Ok, so, en la página que me meto para hacer unas compras así y ofrecer una cantidad para si ganas, pues te ganas lo que viene allí. Y le puse like a las demás, a otras cositas que ella tenía ahí en su página. Y le puse like a esta, a Cosmet. La verdad no tenía ella por qué mandármela. Porque pues la verdad esta sí la tenía, creo que... Esta creo que la tenía en su página allí por... Creo que la tenía por $8. Me sorprendí. Está lo que ordené. Bueno, lo que venía en mi paquete. Que son... Estas mini brochitas de Elf. En color blanco. Son 4. Este paquete de lo que pedí, pues sí, eran estas brochitas. Qué detalle, de veras que se tomó su tiempo para envolver cada artículo. Y esta por aquí la ordené específicamente para mi niña, que es esta miniatura. Qué bonita. Miren esta miniatura de la marca Guess. Es un mini coin. Bueno, yo pienso que lo puedes usar de accesorio afuera de tu bolso. Simplemente lo puedes traer en tus llaves. Me gustó muchísimo este. Pues el último es de la marca. Miren, es este set de Jessica Tour, que esta es una de mis marcas favoritas. Miren, vienen con una brochita para quitar el polvo. Y viene con esta, con el liquid. And it comes with the Jessica Tour brush and sponge. This is really nice. El empaque así de leopardo. Y trae sus dos
esponjitas. Trae dos esponjas. Es para cuando aplicas el maquillaje a alguien más y no estás tocando su cara. Entonces, aplicar el maquillaje. Definitivamente voy a estar tratando este. A ver qué tal. Y la verdad ya me hacían falta unas little sponge. Y fíjense que ayer que fui con mi amiga, ella trabaja en un Dollar General. Y ayer que fui a visitarla a su casa, me dijo, mira lo que te agarré porque sé que te gusta todo esto. Déjenles muestro que ni la he mirado bien, la verdad. La quiero abrir aquí. Las quiero sacar aquí con ustedes. Quiero compartir. A ver este qué es. Oh my gosh. Wow. I love fall most of all. Such a nice one. Qué bonito. Así como para ponerlo por la cocina. Aquí está otro, creo. Hello fall. Este para ponerlo ahí como en la entrada. Ahí en la puerta de mi patio estaría muy bien este. Thank you, friend. ¿Cómo? A ver, ¿qué más? Give thanks. ¿Qué es esto? Es como... Ok, son así como para ponerse, ¿verdad? Ya sé que es como una calabacita. Wow. Qué bonito, de verdad. ¿Qué tenemos por acá? Un búho pequeño. Miren, con su corbatita de fall. Su naricita. Qué bonito, de verdad. Oreos. ¿Qué más? Ay, me quebré algo. Este que dice blessed. Qué bonito detalle, de verdad. Este, mi amiga, ella tiene su casa muy bonita, decorada ya. Y que haya tenido este detalle para darme cada uno de estos. Oh, mira, es otro de estos. Otro de Give Thanks. Wow. Y sí, la otra vez fui al Dollar General, pero ya ni tenían casi nada. Leaves and pumpkin, please. Ay, qué bonitas. So nice. Creo que acá están otra. Mire, otras servilletitas. Happy pumpkin spice. Everything season. ¿Se dice así? A ver. Yeah. ¿Y estas por acá qué son? Una calabacita así. Me imagino que como para poner una velita aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué más? Un carrito. Oh, una little truck. Como de las que para cuando vas a recogiendo tus pumpkins. A ver, ¿se prende? Así, miren. Qué curioso, de verdad. So cute. Pero le voy a apagar porque no quiero que se me acabe la pila. Y miren otra calabacita de estas. No sé dónde ponerlas. Pero bueno, son dos. Y casi me regaló, casi me dio de las cositas dos de cada uno. Le comenté un día a ella que ya no había encontrado, que ya casi en esa locación donde voy, ya no había nada. Pero pues esta la voy a guardar porque ahorita no es... Ya pasó lo de summer. But thank you so much. De verdad que personas como ella que se toman el tiempo para envolverte tus cosas, que mandas pedir. Pero sí, me gustó muchísimo todo y quise compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias por haber mirado.
y las veo para la próxima. Bye.